En este video vamos a ver el comportamiento de los elementos discretos que estos presentan con respecto a la frecuencia. Nosotros tenemos que en electrónica los principales dispositivos discretos que empleamos son el resistor, el inductor y el capacitor. El resistor presenta una impedancia puramente resistiva, valga la redundancia, con valor R. El inductor presenta una impedancia que es equivalente a su reactancia inductiva, que es igual a J omega L, mientras que el capacitor, la impedancia que presenta entre sus terminales es igual a su reactancia, que es igual a 1 sobre J omega C, o también menos U menos J sobre omega C. En este caso, estamos representando el comportamiento de un elemento ideal. Entonces, ¿pero qué pasa cuando este elemento no es ideal? Vamos a ver más adelante que para cuestiones prácticas, especialmente cuando estamos trabajando en alta frecuencia, estos dispositivos no presentan el funcionamiento que deberían. Por ejemplo, en el caso de un resistor, si yo mido su impedancia con respecto a la frecuencia, esta impedancia es totalmente una línea recta. Aquí estamos considerando un elemento ideal, un elemento que es puramente resistivo. Aquí podemos ver que ese valor de impedancia no cambia, siempre es el mismo, independientemente del valor de la frecuencia que tengamos. Ahora, ¿qué pasa con el inductor? El inductor va a presentar una reactancia, una impedancia, que es creciente con respecto al valor de la frecuencia, y ese podemos observarlo de este valor. Mientras la frecuencia sea mayor, el valor de su impedancia va a ir creciendo con respecto a este valor. Por eso es que tenemos un comportamiento de este estilo. De hecho, inclusive para cuestiones ideales, esta línea tendría que ser una línea totalmente recta porque variaría directamente proporcional con la frecuencia. Para el caso del capacitor, tendríamos un comportamiento de este estilo y también podemos observarlo de esta ecuación, donde este valor de impedancia se va decrementando con respecto a la frecuencia cuando ésta se va incrementando. Nuevamente, para un caso ideal, tendríamos nosotros aquí una línea recta, puesto que ésta sería dependiente exclusivamente del valor de la frecuencia. Sin embargo, lo que estamos representando aquí es que este valor de impedancia pues, es decreciente con respecto a la frecuencia para el caso del capacitor y para el caso del inductor pues, es creciente. Bueno, para cuestiones prácticas, nosotros sabemos que el resistor, pues está construido de diferentes formas. En este caso estamos representando la construcción de un resistor de carbón, donde aquí tenemos una parte conductora que es el alambre con el cual se va a conectar este individuo. Las partes, las placas que tenemos en medio, las placas de carbón que tenemos, placas conductoras separadas por un carbón o por algún elemento dieléctrico también que tenemos en la separación de cada uno de estos elementos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este individuo? El símbolo del resistor pues, sería puramente este. Sin embargo, nosotros tenemos alambres que nos permiten conectar a ese resistor. Y estos alambres nos van a generar un valor de inductancia. Después de todo, un inductor como el que tenemos aquí abajo, pues no es otra cosa más que un alambre enrollado, simplemente con el fin de incrementar el valor de autoinductancia. Pero cuando ese alambre está estirado, no quiere decir que no tenga ya ese valor de inductancia. Al contrario, lo tiene, pero va a ser de un menor valor. Sin embargo, aunque es más pequeño, este no deja de existir, por lo cual va a presentar ese pequeño valor inductivo aunado al valor resistivo que presenta el elemento. Ahora bien, en la parte de adentro, como habíamos mencionado, pues tenemos elementos conductores que están separados por un dieléctrico y esos elementos conductores son paralelos. Entonces, esta es la descripción de la construcción de un capacitor. Placas paralelas conductoras separadas por un dieléctrico. Por lo tanto, aquí tendríamos nosotros varios capacitorcitos de valor muy pequeñito que al sumarse nos darían una capacitancia total, por lo cual este elemento resistivo ya no se representaría solamente con este elemento, sino que se tiene que representar con
estos otros dos elementos aunados al elemento resistor. Ahora bien, podemos darnos cuenta que este individuo ya no va a tener este comportamiento porque ahora va a estar afectado por un valor de capacitancia y por un valor de inductancia. Ahora bien, como observamos en las gráficas anteriores, los valores del capacitor y de la inductancia van a tener una mayor trascendencia cuando estos tienen una magnitud grande, un valor grande. Cuando estamos hablando de baja frecuencia, su comportamiento es relativamente efímero. Por eso es que cuando trabajamos en frecuencias menores de 1 GHz, el comportamiento del capacitor y del inductor asociado a estos elementos, que en este caso les llamamos elementos parásitos, no son tan sobresalientes con respecto al valor del resistor. Cabe mencionar que este elemento va a trabajar de una manera ideal dependiendo de su construcción, dependiendo de la calidad que tengamos. Hay elementos resistivos que están diseñados para trabajar exclusivamente en corriente directa, por lo cual su calidad no es muy buena y que este va a presentar fenómenos de elementos parásitos a frecuencias relativamente bajas. Y relativamente bajas estamos hablando del orden de algunas decenas de megahertz, donde sus efectos ya se ven totalmente considerables y, como vamos a ver más adelante, el elemento deja de trabajar realmente como un resistor. En el caso del inductor, como mencionamos hace unos minutos, pues no es otra cosa más que un alambre enrollado. Entonces, si este alambre yo lo estiro, sigue presentando un valor inductivo. ¿Por qué? Porque sigue generando un campo magnético. El hecho de que yo utilice ese alambre enrollado simplemente es para incrementar ese valor de inducción y que las líneas de campo magnético sean más fuertes. Entonces, hay que considerar que este elemento, este alambre enrollado, presenta una película de aislamiento entre cada uno de sus embobinados. Este es un material conductor, generalmente cobre, pero que está recubierto por barniz, y el barniz es un elemento dieléctrico. Entonces, si yo pudiera separar estas dos espiras, yo voy a tener un elemento conductor y otro elemento conductor, y ambos están en paralelo. Pero entre esos elementos conductores yo tengo el barniz. Entonces, ahí en medio de esos dos elementos conductores, yo tengo un dieléctrico. Entonces, si se dan cuenta, entre cada una de las espiras yo voy a tener una capacitancia asociada, una capacitancia pequeñita, por lo cual esta capacitancia se va a unir al efecto inductivo que yo tengo de todo mi elemento. Por otra parte, este elemento de cobre o de cualquier metal conductor no tiene una conductividad infinita. Su conductividad es finita y, por lo tanto, si su conductividad es finita, va a presentar cierto valor de resistencia, aunque sea muy pequeñito, presenta un valor de resistencia y ese valor lo incluimos en nuestro modelo electrónico. Ahora podemos observar que lo que antes representaba solamente el efecto del inductor, para cuestiones más prácticas tenemos que agregarle la resistencia que presenta el elemento conductor y las capacitancias asociadas a la configuración de cada una de las bobinas. Por otra parte, tengo también el capacitor. El capacitor, como ya lo mencionamos, bueno, tenemos diferentes tipos de capacitores. En la figura estamos presentando un capacitor electrolítico. Tenemos también capacitores de tantalio, capacitores cerámicos, que su principio de funcionamiento es el mismo, tener placas paralelas o placas conductoras paralelas separadas por un dieléctrico. En este caso, este capacitor que está representado por este signo se tiene que conectar a través de unos alambres y estos alambres presentan una inductancia. Pero también, como son alambres con conductividad finita, pues también presentan valores de resistencia. Entonces, podemos observar en los tres casos que ya no tenemos elementos ideales, que ya tenemos elementos que presentan parásitos, que presentan elementos parásitos que van a modificar su comportamiento. Lógicamente, cada uno de esos elementos parásitos que estamos presentando generalmente son de valores muy pequeñitos, que para frecuencias relativamente bajas
presentan un fenómeno muy, muy, muy pequeño en comparación al comportamiento ideal. Pero ¿qué pasa cuando estamos trabajando a una frecuencia más elevada? Entonces estos elementos parásitos ya empiezan a tener algún desempeño en el comportamiento general de mi dispositivo. Entonces, si yo agarro y simulo para un resistor este circuito para valores de capacitancia y de inductancia muy pequeñitas, yo voy a tener un comportamiento de este estilo. Aquí simulamos el comportamiento de este resistor con un valor de 50 ohms, una capacitancia de aproximadamente 0.1 picofaradios, de un valor de inductancia de 0.1 nanofaradios, y tenemos este comportamiento, que en baja frecuencia, aquí estamos simulando desde 100 MHz hasta 100 GHz, aquí exageramos la frecuencia simplemente para ver el comportamiento del fenómeno, que en baja frecuencia pues tenemos el comportamiento de una resistencia de casi 50 ohms, como lo habíamos estipulado, pero en medida que vamos incrementando el valor de la frecuencia de operación del dispositivo, vemos que el valor de impedancia ya no se mantiene en 50 ohms, sino que este va decreciendo. Este comportamiento, cuando yo tengo que el valor de impedancia va decreciendo, se debe al fenómeno del capacitor. Entonces aquí tenemos un comportamiento capacitivo. Entonces podemos observar que en una frecuencia cercana a 1 GHz, ya la resistencia ya no se comporta como resistencia de 50 ohms, sino que su valor cambió hasta 32 ohms, una diferencia de 20 ohms aproximadamente, casi el 50% del valor original de la resistencia. Cuando llegamos a un valor mayor, a casi 3 GHz, pues el valor es ya de 6 ohms y de repente empezamos a tener un valor ascendente, que es donde se comporta el inductor. Aquí es donde es más predominante el valor del inductor. Bueno, en general, podemos ver que esa resistencia, que antes tenía un comportamiento totalmente ideal, tenía una línea recta. Entonces, si hubiera sido un resistor ideal, yo tendría aquí una curva de una línea recta de 50 ohms durante todo el intervalo frecuencial. Sin embargo, aquí podemos observar que ese fenómeno no se cumple, sino que tiene un comportamiento totalmente diferente al que yo esperaría. Para cuestiones prácticas, lo que se hace es utilizar elementos de montaje superficial. Esos elementos de montaje superficial ya no tienen estos alambritos, sino que son una especie de pastillitas que lo que hacen es soldarse directamente a las piezas, a las pistas del circuito. Por ejemplo, aquí en esta figura tenemos una fotografía de un resistor de montaje superficial donde podemos observar que es como una pastillita. Y estas partes son los elementos conductores que se van a soldar a las pistas del circuito impreso. Cabe mencionar que el tamaño de este empaquetado, hay varios empaquetados, por supuesto, para montaje superficial, que pueden ir desde un par de milímetros, 2-3 milímetros por 2-3 milímetros de ancho, hasta empaquetados mucho más pequeñitos que pueden ir desde 1 milímetro por 1 milímetro de ancho, con un espesor de medio milímetro. Mientras más pequeñito sea el resistor, el empaquetado, es más compacto, por lo cual las capacitancias internas que presenta son más pequeñitas y como no tiene alambritos donde se conecte, entonces lo que tenemos ahí es que la inductancia también se reduce. Entonces, ese tipo de elementos de montaje superficial pueden llegar a trabajar a frecuencias mucho más elevadas. Algunos circuitos de estos dispositivos de montaje superficial de buena calidad pueden llegar a trabajar inclusive hasta 1.9, 2 GHz, pero sin, el problema que tienen estos es que bueno, ya son elementos que son un poquito más caros y además no son tan fáciles de manipular como en el caso de los resistores de carbón que presentan códigos de colores. Para el caso de los inductores también tenemos ese tipo de dispositivos de montaje superficial, así como de los capacitores. Esos valores de inductores y capacitores para montaje superficial son valores muy pequeñitos, del orden de algunos nanos hasta inclusive picohenrios, de valores de picofaradios,
inclusive al orden de femtofaradios. Entonces, nuevamente recordando el comportamiento del resistor, yo voy a tener este tipo de comportamientos totalmente, inclusive se pueden volver hasta aleatorios, dependiendo la calidad del dispositivo que esté utilizando. Esos valores que yo les comentaba, cuando tenemos un empaquetado muy pequeñito de montaje superficial, podemos tener que respeten los valores de la resistencia, inclusive hasta 3 GHz, pero son muy caros. Fácilmente cada uno de esos valores de resistencia puede llegar hasta entre 50 y 100 pesos, equivalente por ahí de unos 2, 3, 4 dólares inclusive. Y en muchas ocasiones es que esos elementos de montaje superficial de alta calidad, la mayoría de las veces no se puede conseguir como piezas individuales, sino que se tiene que comprar un conjunto al cual los vendedores le llaman rieles, y esos rieles pues vienen conjuntos de resistores de 100, 200 elementos de un solo valor. Bueno, para el caso del inductor, que es este circuito que tenemos nosotros, lo simulamos y obtenemos este comportamiento. Empieza con un orden ascendente, que es el fenómeno caracterizado por el de un inductor ideal. Sin embargo, va a llegar a un punto máximo. En este punto se genera la resonancia, tema que ya se vio en el video anterior, y empieza a generar aquí el efecto capacitivo. Entonces, en el caso del inductor, su comportamiento ideal es que este siempre fuera ascendente, 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 puesto que así se mantendría, pero llega el momento en que los fenómenos de segundo orden, como le llamamos a esos fenómenos parásitos, empiezan a ser trascendentes y empiezan a cambiar el comportamiento de ese inductor que nosotros habíamos manejado anteriormente. Para el caso de un capacitor, aquí podemos observar el comportamiento del capacitor ideal. Va a llegar un momento en que llegamos al punto de resonancia y este se va a ir incrementando. Ahora, donde esta parte, el fenómeno está impuesto por el inductor. Aquí tenemos un fenómeno inductivo donde el valor de la impedancia pues se va a ir acrecentando. Entonces, aquí podemos observar también que esto no es un comportamiento ideal de un capacitor. Entonces, ninguno de los tres elementos en alta frecuencia van a funcionar de la manera en que se nos ha venido enseñando tradicionalmente, que un resistor siempre va a ser resistor, un inductor siempre va a ser inductor, un capacitor siempre va a ser capacitor. De hecho, aquí la pregunta que podría resultar es, entonces, ¿cómo es que funcionan los elementos a mayores frecuencias? Generalmente, cuando estamos utilizando circuitería electrónica a frecuencias relativamente altas, lo que es el inductor, el capacitor y el resistor se utilizan para polarizar los circuitos en corriente directa. En corriente directa no tienen ningún problema, eso siempre se van a seguir comportando de la manera en que fueron diseñados. Pero en alta frecuencia, cuando yo quiero utilizar un resistor o un inductor o un capacitor, más que nada cuando son estos dos últimos elementos, yo utilizo líneas de transmisión para poder reemplazarlos y poder utilizarlos en una frecuencia mayor. Es decir, con una línea de transmisión yo puedo emular el comportamiento de un capacitor, de un inductor, inclusive de un resistor.